la Corte Suprema de Justicia de Mendoza les da la bienvenida a estas décimas jornadas denominadas Adopción en el Siglo XXI, Estrategias para Pensar en Clave de Diversidad, y agradece su presencia. Nos complace de manera especial la presencia del Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Julio Gómez, la Coordinadora del Registro Único de Aspirantes y Equipo Interdisciplinario de Adopción, Dra. Verónica Gutiérrez, funcionarios del Poder Judicial, funcionarios del Poder Ejecutivo, demás referentes provinciales y nacionales, profesionales y público en general. A continuación, y sin más preámbulos, vamos a invitar a la doctora Verónica Gutiérrez, coordinadora del Registro Único de Aspirantes y Equipo Interdisciplinario de Adopción, a que nos dirija unas palabras. Buenos días a todos, bienvenidos, a pesar del frío que nos tocó en plena primavera. Así que, en primer lugar, bienvenidos y quería agradecer a todos los presentes, en particular a las autoridades de la empresa, el doctor Gómez, la doctora Lerolán, y también a todos los miembros de asociaciones, organizaciones que han hecho posible la realización de estas jornadas. Entre ellos, la construcción de este espacio al equipo y registro único de adopción de la provincia de Mendoza. Quería destacar que hoy en particular nos encontramos en una fecha en la que se conmemora la diversidad. Como habrán visto, el nombre de estas jornadas trata de que pensemos en clave de diversidad, en distintos temas. Así que, tomando esta fecha como referente de la diversidad cultural, queríamos hacer un breve repaso por cuáles son los temas que se van a tratar durante estos dos días. Primeramente, disertará la doctora Leonora Lam, teniendo en cuenta que existen diversas formas de filiación y una de esas, de las más novedosas, que aún no cuenta con regulación normativa, es la gestación por sustitución, de lo cual nos va a hablar enseguida. En el segundo panel se habla de diversidad familiar y las diferentes configuraciones familiares. ¿Cómo abordamos esto? Como profesionales, como psicólogos, trabajadores sociales, abogados, es decir, de modo interdisciplinario. El tercer panel trata sobre la diversidad funcional o el modelo social de la discapacidad y cómo esto nos atañe también y nos transversaliza en materia de niñez y de adopción. Ya mañana trataremos el tema de forma interinstitucional, las diversas organizaciones y organismos, tanto del Estado como de la sociedad civil, que participan en esta materia, por último, para llegar a la participación del niño en su propia historia, cómo abordamos este tema los profesionales, cómo escuchamos a los niños que se encuentran haciendo este paso de su familia de origen a la nueva integración familiar, si estos conceptos son opuestos o pueden ser complementarios, y justamente un tema más para tratar, la diversidad. Entonces, básicamente el objetivo de estas jornadas es deconstruir este concepto, ver cómo nos toca a cada uno de los aquí presentes y, bueno, a partir de ahí sí, pensarlo y repensarlo de manera interdisciplinaria. Así que muchas gracias y bienvenidos a las Jornadas Anuales de Adopción. Agradecemos las palabras de la doctora Gutiérrez y este pantallazo de lo que vamos a tener en estas jornadas que se van a llevar adelante. Y a continuación vamos a invitar al señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Julio Gómez, a pronunciar unas palabras. Buenos días. En primer lugar, lo que quiero es expresar mi agradecimiento a Verónica, a quienes han participado en la organización, a la doctora Leonora Lam, por el esfuerzo que se ha hecho para realizar estas jornadas. Y la importancia que tienen estas jornadas no puede ser desconocida por nosotros como responsables de una de las áreas de los poderes de la República. También quiero agradecer la presencia de todos ustedes, porque implica un verdadero compromiso con institutos que no son solamente jurídicos y que son de muy difícil resolución y conducción. El problema de la adopción
creo que tienen muchas aristas que deben analizarse y deben trabajarse. Primero porque está vinculado con uno de los fenómenos atávicos más serios que tiene que enfrentar siempre la humanidad y que ha enfrentado siempre la humanidad a través de distintas épocas, que es el fenómeno de las relaciones emergentes de la filiación. Las relaciones entre padres e hijos siempre son relaciones muy complejas, pero son relaciones en las que todos estamos imbuidos en un concepto que es lo imprescindible, lo necesario de esta relación. Pero ubiquémonos en cualquier ideología, ubiquémonos en cualquier época del desarrollo humano, y el problema de ser padre, de ser madre, de ser hijo, de ser hija, son problemas esenciales del ser humano, ¿no? Hay un viejo proverbio bíblico que dice algo así como que dichoso el que logra ser padre de joven, porque tiene asegurado su futuro. Dice, no será defraudado. Ahora bien, esto hace que la problemática de la adopción toque de una manera muy clara y muy directa los sentimientos más profundos de los seres humanos. Y esto hace que a veces idealicemos algunas soluciones, algunos institutos, como si fuera sencillo su tratamiento. Y en realidad son las situaciones quizás más difíciles que los seres humanos tengamos que enfrentar. Y si idealizamos mucho, nos desilusionamos mucho después cuando el modelo ideal no nos funciona. Esto es algo que siempre me golpea cuando tengo que estudiar situaciones vinculadas con la adopción. La idealización por un lado y la desilusión por otro. Como los seres humanos tenemos que ser capaces de saber trabajar bien estos dos extremos y cómo el derecho tiene que ser capaz de dar solución a estas situaciones vitales que se suelen presentar. Y el otro problema ya tiene que ver un poco más con la evolución tecnológica, diría yo. La adopción es cada vez más difícil porque cada vez hay más métodos que hacen innecesaria la adopción. Y además hay algo que no quiero ser malinterpretado en esto. Sé cuál es el sistema en el que vivimos, pero lo cierto es que el sistema capitalista está apostando a algunas alternativas en donde hay mucha posibilidad de producir bienes, beneficios económicos, digo, y la adopción no está dentro de esas alternativas. Estos son problemas que no podemos dejar de plantearnos cuando tenemos que analizar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestras ganas de ponerle mucho énfasis a estas temáticas que sabemos que son imprescindibles. Esto es lo que quería transmitirles y les agradezco desde ya la presencia.